Liam y Miley Cyrus se separan, exhiben violencia de género en canciones de Maluma y Arjona. Acusan a Plácido Domingo de acoso y tendremos las mejores recomendaciones de cine y Netflix. Muy buenas tardes, qué enorme gusto saludarles este 15 de agosto del 2019. Sean ustedes bienvenidos al programa TV o Gente de Cuarto Poder, el cual realizamos desde Tuxtla Gutiérrez para las plataformas informativas de Cuarto Poder, las cuales se encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, además de nuestro portal de noticias www.cuartopoder.mx. Te invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos en compañía de Andrea Tavera. Hola Darwin, pues un placer estar este jueves con ustedes y bueno, les mando un saludo a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Ok, bien, y sin duda una de las noticias que causó sensación a nivel global fue la separación entre Liam y Miley Cyrus. ¿Qué opinas de esta cuestión? Pues es impresionante que después de un año de casados, un periodo tan corto, ya estén llegando a la separación. Se rumoraba que Miley tenía gustos por las mujeres, entonces que se había besado con otra mujer y que a raíz de eso fue la separación. Me parece que la separación fue un poco antes de eso. Entonces yo siento que a veces en la relación de matrimonio siempre tiene que haber mucha comunicación, respeto y tolerancia. O sea, no es lo mismo tener una relación de noviazgo que la ves cada tres o cuatro días a ya verla diario y acoplarte a sus costumbres, a su forma de vivir, ¿no? Entonces a lo mejor esto fue lo que pasó con esta pareja tan joven, que bueno, ya están llegando a su separación. Sí, tan solo fue en diciembre pasado que se dieron el sí frente a algunos amigos, conocidos y familiares. Así que vamos a la nota acerca de esta separación entre Liam y Miley Cyrus. Cabizbajo, con semblante serio y en compañía de su hermano y sus sobrinos, así apareció Liam Hemsworth en Australia por primera vez desde que se confirmara su ruptura con Miley Cyrus. No saben cómo se siente, no quiero hablar sobre eso, amigo, dijo el actor en declaraciones a los reporteros de Daily Mail que lo entrevistaron. Todos tomaron un yogur helado mientras la cantante estadounidense disfruta, al otro lado del mundo, de unas vacaciones en el lago Como, Italia, donde la vieron besando a la bloguera Caitlyn Carter. Liam y Miley han acordado separarse. Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten mientras toman este tiempo separados con amor. Por favor, respeten su proceso y privacidad, anunció. Solo un día antes, los paparazzis habían localizado a Miley Cyrus en Lago Como, Italia. Los captaron besándose con la bloguera, una aventura que supuso un shock para Liam Hemsworth, según reveló una fuente cercana al diario británico The Sun. Su matrimonio se acabó y Liam está absolutamente destrozado, pero Miley está recuperando el tiempo perdido. Él quiere asentarse y tener una familia convencional, incluyendo hijos, pero eso no podría ir más lejos de lo que Miley está buscando en este momento, explicó. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Esta separación, ¿no crees que es un ejemplo completamente claro de que cuando una persona intenta cambiar, por así decirlo, con tal de conseguir algún fin, que en este caso era que el casamiento entre Liam y Miley Cyrus, pero después de pronto descubres que no es realmente lo que tú querías y que tienes que cortar esa relación para continuar en tu vida y realmente satisfacerte a ti mismo, ¿no? Pues sí, realmente un punto a favor que le veo a esto es que lo hicieron con mucho respeto para ambos, o sea, ajá, no se fueron a pleitos, no se fueron a escándalos, que muchas de las parejas en ocasiones como que hacen. Entonces siempre se manejaron como que te deseo lo mejor, que seas muy feliz. Y bueno, Miley creo que siempre ha tenido muchos constantes cambios de humor. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también le ha afectado en su relación sentimental con su pareja. Y bueno, esperemos que esta separación les sirva a ambos para reflexionar qué es lo que hicieron mal, ¿no? Porque siempre cuando hay una separación de una pareja, no solamente es culpa de uno, sino es culpa de los dos.
Entonces, ojalá que sea para bien. Ok, ahora, ¿qué opinas acerca de lo que pasó con Miley Cyrus? Que mientras Liam estaba evadiendo el tema, bueno, eso había manejado un medio en Estados Unidos, luego salió a confirmar a través de su cuenta de Twitter el actor de películas de superhéroes que no había dado ninguna declaración a ningún medio. Bueno, pero antes los paparazzis habían captado a Miley besando a una youtuber. Pues sí, siempre se había manejado que Miley tenía preferencias sexuales por el sexo opuesto. Creo que a lo mejor es uno de los, podría ser uno de los motivos por los que decidió terminar su relación. Y qué bueno que lo hizo a tiempo. O sea, no la juzguemos porque terminó su relación. O sea, es una pareja joven, son jóvenes y pueden rehacer su vida. Están en toda la libertad y bueno, no, que no sea juzgada por eso. Y si ya mantiene una relación con esta persona, que no se avergüence y que no sea juzgada, ¿no? ¿No lo ves como una cuestión de como no respetar el duelo o la otra persona? Porque inmediatamente se da la noticia de la separación se da entre el día sábado y domingo. Y al lunes salen estas fotografías captadas, donde ha sido captada Miley Cyrus en una isla cerca de Italia besando a otra chica. Pues sí, yo creo que no es tan ético. Siempre, yo creo que, bueno, no sé, es que cada persona vive como que su duelo o el término de una relación diferente. Entonces, puede ser que sí te tomes una semana, 2 semanas como que para pensar las cosas, para reflexionar, pero si ella ya estaba segura de lo que quería, yo creo que pues es su vida y no hay ningún problema. Ok, bueno, pues así como dices que no hay que juzgar a las personas, en una escuela secundaria en Argentina hicieron un ejercicio bastante interesante en el que expusieron algunas canciones que contienen mensajes de violencia de género y algunos de los artistas que fueron señalados fueron Arjona, Maluma y Los Auténticos Decadentes. Vamos a la nota. Los niños y adolescentes están creciendo en una época donde los cuestionamientos y estructuras que reproducen y normalizan distintos tipos de violencia son afortunadamente más comunes. Es cada vez menos frecuente que un adolescente consuma productos sin reflexionar sobre su discurso y las consecuencias que éste tenga. Fue así que alumnos de una secundaria en Argentina realizaron un ejercicio para visibilizar la violencia de género y la violencia sexual que contienen las letras de las canciones famosas en distintos géneros musicales que son interpretadas por personalidades con altos niveles de popularidad como Maluma, Ricardo Arjona o Los Auténticos Decadentes. Los alumnos buscaron entre las letras de grupos y cantantes populares y extranjeros esos versos que recuerdan a esa cultura misógina. Para representar a una escena con dichos versos, utilizaron muñecas Barbie por ser un icono de la feminidad por la antonomasia, por lo menos durante gran parte del siglo XX. Así las exhibieron en situaciones de violencia que, de acuerdo con estadísticas de todos los países de habla hispana, suelen ser comunes. La propuesta fue realizada por Carolina de la Fuente, maestra del grupo, como parte del temario de la materia Educación Sexual Integral. Con información de Ana Grimaldo en México.com, Darwin Mendoza para TVO de Cuarto Poder. Los alumnos de una secundaria en Argentina, como parte de una clase, hicieron este ejercicio en el que escenificaron las letras de las canciones que contienen mensajes violentos hacia las mujeres con las muñecas Barbie y con algunos muñecos Ken. Sí, estas imágenes se hicieron muy virales la semana pasada, en donde, como tú bien dices, estaban las muñecas Barbie y abajo venía como que las letras de las canciones y las muñecas Barbie estaban amarradas, estaban dañadas, entonces significaba lo que decían las canciones. Y sí me he dado cuenta que en algunas canciones, sobre todo de algunos artistas que son muy populares actualmente, sí contienen letras misóginas y que incitan a la violencia a la mujer. Sin embargo, en algunos países, al menos en Colombia, donde yo tuve la oportunidad de vivir, siento que no las estigmatizan de tal manera. O sea, como que a veces no les dan tanta importancia, porque allá es el reggaetón, pues es un género muy escuchado. O sea, desde niños, pues los escuchan. Entonces, no, como que no está tan, ¿cómo se podría decir? Estigmatizado. Ajá, entonces, pero sí, sí es importante que actualmente los padres de familia, pues a pesar de que los niños escuchen esas canciones en la escuela, en el autobús, con sus amigos que también traen esas canciones, sí los informemos. O sea, sí les digamos, ¿sabes qué? El maltrato a las mujeres está mal, sobre todo porque el maltrato a las mujeres viene sobre todo por la educación que reciben en casa.
Entonces sí es importante que los padres de familia estén al pendiente de sus hijos, sobre qué escuchan y sobre qué entienden sobre todo. O sea, que estén para explicarles el sentido real de las canciones. Mira, sí, yo también comparto ese punto de vista. También aquí en México creo que en algunos lugares es muy común que se escuchen este tipo de canciones. No solamente son propias del género del reggaetón, también en la cuestión norteño banda hay muchísimas canciones así, que sobre todo sí instan a la violencia. Ahorita viene a la mente, por ejemplo, la canción de Gerardo Ortiz, que fue censurada en, a través de YouTube, porque decían que instaba a la violencia, donde mostraba que una mujer le prendía fuego absolutamente después de un engaño. Por ejemplo, esa es una cuestión. Y en estas letras que estuvieron estudiando estos jóvenes estudiantes de la secundaria, está, por ejemplo, La Muda de Kevin Roldán, que dice más o menos así. Se llama Borro Cassette, de Maluma también, que dice: te dije, mami, tómate un trago y cuando estés borracha, nos vamos para mi casa, nos vamos. O sea, por ejemplo, esa es una. También está la de Ricardo Arjona, que se llama Tu Reputación, que dice: tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu colchón tiene más huellas que una playa en verano. Por ejemplo, ese tipo de canciones que sí creo que están muy subidas de tono, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, la de Maluma, donde dice que cuando está borracha, pues se puede entender que pones alguna sustancia en alguna bebida de la persona con la que estás y así pierde conocimiento y te la puedas llevar a su casa, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que los niños y las nuevas generaciones entienden a través de esas canciones. Pero, pues, es una nueva generación que la vamos a seguir escuchando. O sea, no creo que se eliminen, pero sí es importante que desde casa se tenga una buena educación. Sí, sobre todo para contrarrestar, porque de acuerdo a un informe en la ONU que salió hace algunos años, cita a que América Latina es el lugar más peligroso para las mujeres. Tan solo en el estado donde vivimos. Ajá, imagínate cuántos feminicidios han sucedido, ¿no? Eso también citaba una persona que estaba haciendo un ensayo sobre esta situación, en el que citaba que en México se habían llegado a suscitar hasta 7 casos de feminicidios en tan solo un día. Entonces era preocupante la situación y había que poner mucho énfasis en esta situación, de empezar a educar a través también de la música, ¿no? Y bueno, haciendo también una invitación, aprovechando que estamos hablando de este tema, este viernes 16 de agosto, mujeres se van a reunir, bueno, mujeres y población en general, se van a reunir a las 2 de la tarde en el Parque de la Marimba para marchar en contra de los feminicidios y de la violencia hacia la mujer. Entonces, bueno, si ustedes están interesados en que se haga justicia en nuestro estado y en hacer notar esta problemática tan importante que tenemos actualmente, sería bueno que ustedes también asistieran y pudieran seguir a la marcha, ¿no? Siguiendo en este contexto, la próxima nota es acerca de Plácido Domingo, que fue acusado de abuso sexual. Vamos a ella. El tenor Plácido Domingo nació en Madrid el 21 de enero de 1941. La vocación le viene en la sangre. Sus padres eran cantantes de zarzuela. La versatilidad de su voz le ha permitido ser el cantante con mayor variedad de papeles en la historia de la ópera. Entre los momentos más destacados de su carrera se encuentra su participación en el trío Los Tres Tenores, integrado por José Cárdenas y Luciano Pavarotti. El tenor ha mantenido una estrecha relación con México. Cuando era niño, su familia lo apodaba El Granado porque solía cantar Granada, canción del compositor Agustín Lara. En el año de 1949 se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde inició su carrera en el teatro musical. Más tarde ingresó a la Escuela Nacional de Artes y continuó sus estudios con el Conservatorio Nacional de Música. Una década después fue cuando debutó como Pascual de la obra Marina en el Teatro Degollado de Guadalajara, México. Su recorrido siguió en Monterrey, ciudad donde interpretó el papel de Alfredo en La Traviata. Estos éxitos llevaron al tenor a una exposición a nivel internacional. En 1962 llegó a la ópera de Tel Aviv, donde cantó ante 280 representaciones, y en 1982 grabó el tema oficial de la Copa de la FIFA España. En los años 80, la carrera del tenor impulsó, llevándolo a ser un astro más allá del medio. Ganó 4 premios Grammy, todos ellos de mejor grabación de ópera, y no obstante fue también a finales de esta década, según denunciantes, que el cantante acosó sexualmente a mujeres que estaban iniciando su carrera en el medio de la ópera. El también director de orquesta se vio obligado a regresar a la Ciudad de México a causa del terremoto de 1985, suceso en el que perdió familiares que vivían en el edificio de Nuevo León en Tlatelolco.
En este desastre, Plácido Domingo se involucró tanto en las labores de rescate como en ofrecer conciertos benéficos para los damnificados, entre los cuales tuvo como invitados de la talla de Frank Sinatra, Julie Andrews, quien interpretó Mary Poppins en la cinta Disney, entre otros. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Plácido Domingo, un ícono de la música de cámara, es señalado de acoso sexual por 9 mujeres que dieron su comentario a través de una agencia de prensa de Estados Unidos. Pues aún estas 9 mujeres no han presentado un documento oficial, alguna declaración ante las autoridades, pero ya lo hicieron a través de las redes sociales, que es, bueno, es una nueva plataforma que también la sociedad está utilizando para denunciar y hacer visible, ¿no?, algún tipo de violencia que han sufrido. Y algunas siempre, bueno, al menos he escuchado en las últimas semanas, siempre hacen la pregunta de ¿por qué hasta ahora? Yo siempre he pensado que cada persona vive como que su duelo de manera diferente, y o el proceso que lleva sufrir un atento ante tu persona, a tus derechos humanos, siempre lleva como un proceso. Entonces, a lo mejor en su momento no lo hicieron por miedo a que fueran desempleadas, a que no tuvieran la oportunidad de crecer profesionalmente, y bueno, ahora, algunos años después, ya tienen el valor por varias situaciones que no podemos juzgarlas también a ellas, ¿por qué lo están haciendo hasta ahora? Qué bueno que si realmente sufrieron esos abusos, hayan levantado la voz, y bueno, algunas declaraciones tan fuertes que comentabas hace poco, que dijeron que cómo poder denunciar a Dios, ¿no? Sí. En ese momento, entonces... Sí, esta declaración de cómo poder denunciar a Dios la dan algunas chicas porque que les cuestionan precisamente sobre este hecho de por qué no lo hicieron antes, ¿no? Entonces, recordemos que Plácido Domingo ha sido una de las personas más aclamadas y famosas dentro del mundo de la ópera, entonces como que señalarlo y ser solo tú es como arrojar una piedrita a un lago esperando que se seque, ¿no? O algo así. Es una situación. Entonces yo creo que estas mujeres como que esperan a que hayan ciertos tipos de movimientos en ellos o ellas nada más, sino que hayan otras personas y las apoyen y les crean y puedan realmente ejercer una presión y poder hacer justicia acerca de estos hechos tan bochornosos como los que hacen las personas que pueden llegar a acosar, ¿no? Sí, bueno, en su respuesta Plácido Domingo dijo que él pensó que esas acciones eran consensuadas, que él no pensó que estuviera haciendo algún daño. Y bueno, puede ser una forma de excusarse de cometer algún acoso, ¿no? Contra algunas eran bailarinas. Algunas eran bailarinas, otras eran parte del coro, otras eran músicos, por ejemplo, de la orquesta con la que se acompañaban. Entonces fueron 9 mujeres completamente, y además lo que me llamaba la atención es que era un secreto a voces entre las mismas integrantes de la orquesta o del coro, que decían no quede solo con Plácido Domingo, ¿no? Porque te puede hacer proposiciones sexuales o algo así. Inclusive una de ellas dice que llegó a ponerle la mano debajo de su falda. Entonces hay situaciones muy, muy fuertes acerca de Plácido Domingo, en el que estas mujeres, algo de lo que hicieron es que mostraron un patrón de conducta de Plácido Domingo, cómo era el proceso para enganchar a estas chicas, ¿no? Que era llamarles a casa por teléfono, ofrecerles comidas o cenas, llevarlas, proponer citas en algunos hoteles, otras cuestiones así que van fijando un patrón de conducta y que te hacen pensar, pues, o hacer más creíble la historia que cuentan estas mujeres, ¿no? Pues sí, y también por otra parte, bueno, como ya mencioné, estas personas no han de manera oficial presentado alguna declaración, y también ver la parte de Plácido Domingo, ¿no? O sea, cómo en una publicación en redes sociales puede acabar con una trayectoria de muchos años. Plácido Domingo tenía conciertos donde mucha gente se daba cita, de hecho tenía uno en puerta que ha sido cancelado. Sí. Entonces, ¿cómo una publicación puede acabar con toda tu trayectoria y toda tu vida, no? Por así decirlo. Entonces, también hay que tener cuidado porque hay personas inocentes que los han tachado de acoso y bueno, pierden hasta sus trabajos. Entonces, sí hay que tener
cuidado. Si tú estás viviendo una situación de acoso, está bien que lo denuncies a través de redes sociales, pero también que se haga una investigación y que acudas a las secretarías correspondientes para poder hacer de manera legal tu acusación, ¿no? Porque puedes acabar con la trayectoria de una persona, ¿no? Entonces, sí es importante. Sí, ok. Entre los daños colaterales y como tú bien mencionabas que una de las presentaciones de Plácido Domingo era el próximo 25 de agosto, o bueno, esa del 25 de agosto sigue en pie todavía en el Festival de Salzburgo. La que se canceló fue la participación que iba a tener con la Filarmónica de Filadelfia. Esa fue la que se canceló. Entonces, como que ya se están empezando a tener daños colaterales, sobre todo por estas situaciones de acoso que vivió Plácido Domingo, que no solamente se remontan a este periodo, sino que se intensificaron en la década de los 80. También había sido invitado, me parece, a algunas presentaciones y le fue retirada la invitación. Yo creo que también para evitar como que el morbo y que los medios de comunicación acudan y a lo mejor puedan ocasionar un problema en el evento. Entonces, a lo mejor por ese motivo le fue retirada la invitación. Y bueno, esperemos que si es cierto, pague por lo que hizo y si no, que también se tenga cuidado de lo que se publica en las redes. ¿Cómo es que estas cuestiones, no, Andrea, por ejemplo, no están, fuera del alcance de personas, por ejemplo, que tienen que ver con la cultura, como es el señor Plácido Domingo? ¿Quién lo podría pensar, no, que una persona que cuenta con esos estudios, con esa preparación, que tiene además esa parte de, porque las artes tienen mucho que ver con el sentimiento propio del humano, entonces, que tengan ese tipo de conductas o ese patrón? Sí, pues yo creo que son las personas que más pueden tener facilidad o accesibilidad a poder acosar a una persona o a poder hacerla hacer cosas que ella no quiere. Por eso mismo, por el control, por la persona tan importante que es. Y bueno, muchas veces cuando tú inicias una carrera, cuando tú estás buscando el crecer profesionalmente, siempre como que buscas agradar. Entonces ahí puede ver la manipulación, ¿no? Sí, muchas de las personas que vertieron su comentario a través de la agencia de Estados Unidos dijeron que sí, en efecto, vieron afectadas sus carreras por esta situación con Plácido Domingo. Pero pasando a otros puntos, vamos a hablar acerca de los estrenos de cine y las recomendaciones de series. Así es, Darwin. Bueno, tenemos historias de miedo para contar en la oscuridad, Mentada de Padre y la recomendación de Netflix, temporada 4 de 13 Tres, razones. temporada 3. Ah, temporada 3, perdón, de 13 razones. Vamos a ver la primera, que es historias de miedo para contar en la oscuridad. Una película producida por el mexicano ganador al Oscar Guillermo del Toro presenta esta escalofriante cinta que narra la historia de adolescentes que se tendrán que enfrentar a repugnantes monstruos, además de superar los obstáculos de su vida. Estela tendrá que superar la desaparición de su madre en la noche de Halloween, Román Morales la angustia que le genera ser reclutado para la guerra de Vietnam y una broma pesada de Halloween que desatará las criaturas más horribles que una persona pudo enfrentar. Pues así es, historias de miedo para contar en la oscuridad. Bueno, esta película está dirigida por Guillermo del Toro. Entonces, ¿tú qué opinas, Darwin? Es una película de mucho suspenso y de mucho terror que retoma las historias que se han escrito de los libros homónimos del escritor Alvin Schwartz. Entonces, también cuenta con la dirección de André Oberal, quien fue el director de la película de la autopsia de Jane Doe. Entonces, vamos a ver cómo presenta esta historia Guillermo del Toro, en el que retoma algunos aspectos que fueron, bueno, sobre todo en la cuestión de los monstruos. No fueron creados por medio de la digitalización, Digitalización. sino que fueron creados por él mismo. Entonces, eso es un plus que tiene a esta nueva película que está presentando Guillermo del Toro, que recordemos la semana pasada fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pues sí, me parece que va a estar muy interesante, sobre todo por eso que mencionas, por los monstruos. Siempre él como que tiene una cierta audacia, una cierta creatividad para hacerlo diferente. Entonces es una película de terror y bueno, si usted es fanático de este género de películas, sería bueno que se diera una vuelta en el cine, es una muy buena opción. Los críticos la han calificado como buena y bueno, no sabemos todavía si va a recibir alguna nominación para el Oscar del año, del siguiente año. Entonces, es una buena recomendación. Sí, todavía no hay esa cuestión, pero sí ya se dio a conocer que probablemente o
se esté trabajando ya en una secuela de esta película, porque recordemos que estos libros del escritor, los Son. cuales fueron censurados sobre todo en la década de los 90, cuando salió por la Agencia de Padres de Familia de Estados Unidos, en el que habían, por ejemplo, canibalismo, se hablaba de zombies y de muertes, y en el que siempre el mal triunfaba. Entonces todas estas cuestiones la fueron censurando y fueron uno de los libros prohibidos en Estados Unidos. Probablemente se retomen más historias acerca de estos libros que escribió Alvin. Bueno, Guillermo del Toro siempre ha dicho que su género favorito es como el de suspenso, el de terror. Y bueno, qué bueno que ahorita está haciendo pues el género que a él le gusta. Y seguro va a tener buenas observaciones. Me parece que la fotografía también va a estar bien realizada y los efectos visuales. Ok, bueno, en esta cinta vamos a poder escuchar los relatos de El dedo del gordo del pie, Sueños y El punto rojo, que son las tres historias que presenta y que están próximas a estrenarse en las salas de cine nacional. Bueno, para seguir con la siguiente recomendación, ahora tenemos una película mexicana que se llama Mentada de Padre. Vamos a ver el tráiler. México de 1942. Don Lauro Márquez Castillo, dueño de un imperio de la radio mexicana, en su lecho de muerte manda a llamar a sus cuatro decepcionantes hijos para recitarles su último deseo, que demuestren quién es el verdadero Márquez Castillo. Los cuatro hermanos se disputarán la herencia del padre en una competencia que, de una forma u otra, les cambiará la vida. Bueno, esta película a mí no se me hace tan interesante la historia en sí. Está desarrollada en México de 1942, es una película de época. Me parece interesante por eso, porque vamos a ver cómo van a manejar la cuestión de los vestuarios, de la Escenografía, la escenografía. ambientación, Entonces, todo creo eso. que es un trabajo complicado hacer una película de época. Por ese lado puede ser que esté interesante, sin embargo, como la historia se me hace muy plana, yo tuve la oportunidad de ver el tráiler, no me llamó la atención y también los críticos no la califican tan bien, pero también aplaudo que no sea un refrito, siempre le he dicho que no sea un refrito como en algunas películas que se han sacado últimamente, eso aplaudo que es una historia original, entonces pues vamos a ver cómo le va en taquilla. ¿Sientes que carece de argumento entonces, por lo que veo? Sí, no me llama tanto la atención, fíjate, no, Sí, porque no. el argumento de la historia es que un señor de la, bueno, que es el propietario de una cadena de radio, entonces llama a sus cuatro hijos, que de los cuatro ninguno hace uno, pues entonces los convoca porque está en su lecho de muerte y empieza a decirles que el que quiera quedarse con toda su herencia, con toda su fortuna, tiene que hacer ciertas cosas que él dejó y que van a tele, bueno, van a través de la radio van a publicar todo lo que va aconteciendo con estos cuatro chicos y quién de todos va a ser el ganador. Entonces es como el primer reality show que se transmite en vivo en México en la década de los 40. Esta película está producida por Billy Rothbard, que es también otro de los productores de cintas como La Piloto, entre otras producciones de Televisa. Pues esta semana fue la premier en donde varias actrices y actores se dieron cita y bueno, dijeron que la película les había gustado mucho y bueno, vamos a ver qué opina la Sí. población, ¿no? Es Fernando Rosbar el productor de esta película, Creo ¿no, que es Billy? esposo de Bárbara Mori. Creo que algo tienen que ver ahí en esa cuestión. Ahora, otro punto que quiero resaltar es que el papel del padre de estos cuatro chicos que van a estar peleando por la herencia es Héctor Suárez Gómez. Sabemos de los dotes histriónicos que tiene este actor. Entonces, espero lo hayan explotado bien porque en el tráiler solo se ve nada más que aparece en el inicio de la película donde llama a sus cuatro hijos y parece que después muere y ya no van a estar. También se cuenta con la participación de Osvaldo Benavides, de Mauricio Barrientos, de Antonio Gaona y Mauricio Isaac, que son parte del elenco. Pues así, me parece que el papá es un actorazo, entonces ojalá que realmente se vea su participación en la película. Sí, yo también espero que exploten ese papel, porque muchas ocasiones cuando se tienen este tipo de actores en películas, que no es tan común verlos, No, no es tan ¿no? común, Ajá. exacto. Siento que no los explotan bien, entonces a ver qué tal. Esta película se me hace muy parecida a otra producción mexicana que se estrenó en el 2009 y que tendrá próximamente su continuación, que se llama Un padre no tan padre, que protagonizó el actor Héctor Bonilla. Ah, mira. Okay.
Vamos a ver. Bueno, y como recomendación de Netflix tenemos la tercera temporada de 13 razones y bueno, vamos a ver el tráiler. Okay. El 23 de agosto es la fecha elegida por la plataforma para mostrar al público los nuevos sucesos que le acontecerán a los estudiantes del Instituto Liberty High. Sin embargo, lo que muchos no se esperaban es que en esta nueva entrega gire en torno a la sospechosa muerte de Bryce. A mí la primera temporada me gustó, la segunda me quedé a la mitad, ya no me llamó tanto la atención. Bueno, no captó tanto mi atención para terminarla de ver, pero bueno, ojalá que tenga la oportunidad de ver esa tercera temporada que sin duda va a resolver algunos misterios que según quedaron pendientes. Uh-huh. Y bueno, ¿tú qué opinas, Darwin? Mira, yo ya vi las dos temporadas, justamente hace como 3 o 4 días acabo de terminar el último capítulo. La primera historia se centra mucho en la cuestión de Hannah Baker, y que este Clay recibe los cassettes que dejó grabado y en donde explica las 13 razones que lo llevaron al suicidio. Bueno, en la segunda temporada vamos conociendo algunos otros aspectos de Hannah Baker, por ejemplo, que sostuvo una relación con Zach, el chinito, el que es el deportista amigo de Bryce, que es el goleador, por ejemplo. Vemos cómo el duelo que está pasando Clay, que quiere superarlo, no puede porque retoman otra vez el caso. Ya ve, bueno, a ver si puedo poner como en orden todos mis comentarios. La primera serie te están buscando que en la escuela sea acusada o que sea demandada porque no hizo algo para no prestó atención a los acosos que estaba viviendo Hannah Baker, que había sido ya en otra escuela, ella había sido la que hacía el bullying a otra chica. Ajá. Bueno, eso se sabe en la segunda temporada. Okay. De la segunda temporada parte exactamente de que es la escuela es llevada a juicio, el caso es llevado a juicio y entonces empiezan a testificar cada una de las personas que estuvieron integradas en la cinta. Entonces vemos primero, por ejemplo, el testimonio del fotógrafo, que siempre le hacen como que mucho bullying. También vemos cómo él ya conoce la parte del lado del mal y están viendo cómo recibe, por ejemplo, adiestramiento para manejar pistolas o para tener un arsenal de armas de fuego. También vemos la declaración de Clay, vemos la declaración de Jessica, que no se atreve todavía a señalar a Bryce como su violador. Conocemos a otros personajes, como por ejemplo una chica que conoce Jessica, donde acude a un centro de atención a víctimas de violación. Uh-huh. Y están luchando porque el juicio quede a favor, sea demandada a la escuela, pues realmente por esas cuestiones de acoso, y no se logra. En esta tercera temporada van a partir después del asesinato de Bryce Walker. Ajá, de Bryce. Entonces veremos ahí cómo va a partir entonces esta historia. Se señala al principal sospechoso que quedó en la segunda temporada, sobre todo en el último capítulo, este chico fotógrafo llega con un arsenal dispuesto a hacer un tiroteo a la escuela. Entonces ahí es donde finaliza la tercera temporada y parece que donde Clay, que es el que llega a decirle al chico que no hiciera esa barbaridad, que él lo necesitaba, que ya eran amigos, que podían cambiar el entorno y todas estas cuestiones. Entonces va a partir acerca de ahí, de quién mató a Bryce Walker. Pues sí, me parece que la segunda temporada no tuvo el mismo éxito que la primera. Uh-huh. La primera fue un éxito total, la segunda más o menos, y siento que esa tercera ojalá logre repuntar en Netflix, porque siento que ya es una historia como que va en decadencia. Ojalá la sepan levantar. Según dicen que va a haber una cuarta temporada y esa sería ya la final. La final. Ajá, así entonces es. Pues así es, Darwin, tenemos las 3 recomendaciones de Netflix. Uh-huh. Es Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, Mentada de Padre y las recomendaciones de Netflix. Ok, bueno, pues es así como estamos llegando a la parte final del programa. También, Andreita, desearte suerte en tus próximos proyectos que vas a tener. Sabemos que ya nos dejas. Pues así es, Darwin, hoy me toca dar las gracias pues a ti y a todo el periódico Cuarto Poder, que pues fue mi casa durante casi 3 años. Ajá. Entonces pues me voy muy contenta pues de estar aquí con todos ustedes. Me llevo buenas amistades, me llevo buenos compañeros de trabajo, realmente siempre voy a hablar bien del Cuarto Poder, y pues me voy feliz porque Son nuevos proyectos. Son ciclos que uno tiene que cerrar para poder crecer.
personalmente y profesionalmente. Y bueno, el Cuarto Poder es un medio, es una plataforma que me enseñó mucho. Y siempre voy a estar agradecida, ¿no? Ok, bueno, pues es así, siempre vas a tener tu casa aquí, también este espacio para que en algún futuro pues nos logres visitar y si es posible también comentar algunas de las películas, recomendaciones o algo de lo que tú quieras, ¿no? Pues sí, casi estuve por llorar, pero no, me aguanté. Okay, así que, bueno, aquí dejo el espacio, seguro van a tener el mismo éxito que está teniendo este programa, ojalá crezca. Y bueno, les deseo lo mejor y bueno, fue un gusto estar con ustedes y agradecer que nos estén viendo. Ok, un gusto coincidir, Andreita. Bueno, pues nosotros agradecemos a los camarógrafos Max Otero, a Marcos Osorio, en la producción al ingeniero Juan Carlos y les invitamos a que sigan de cerca los espacios informativos de Cuarto Poder a las 8 a.m. con Carlos César y Adolfo Bosaí, a las 2 de la tarde las noticias con Adolfo Bosaí y no se olvide de los espacios informativos de deportes con Freddy Manga los días lunes a las 12 y viernes también a las 12. Nosotros tenemos una cita aquí el próximo jueves en punto de las 19 horas. Hasta luego.